Tasa interanual del 9,2% y también ha representado un incremento respecto del mes de octubre del 0,7%. Ante estos datos, creemos que el Gobierno de España tiene que actuar para desplegar todas las potencialidades de la ley de vivienda. Y a este respecto, nuestra secretaria general, Jole Belarra, ha formulado una batería de preguntas al, al Gobierno. Desde Podemos queremos saber por qué el Gobierno de España no ha creado en el plazo previsto en la Ley de Vivienda el grupo de trabajo para regular el alquiler de temporada, que es una de las fórmulas que están utilizando los grandes propietarios para seguir incrementando el precio del alquiler y también queremos preguntar por qué no han comenzado los trabajos para elaborar el índice de revalorización que debe sustituir al IPC a partir del 1 de enero del año 2025. Que eh, desde podemos creemos que es necesario obtener esas respuestas para que las medidas pioneras que se, que se incorporan en la ley de vivienda, como digo, puedan aplicarse y puedan ser efectivas para nuestra ciudadanía de forma correcta y adecuada. Además, también hemos formulado una serie de preguntas sobre el grado de cumplimiento de unos anuncios que realizó Pedro Sánchez de materia de vivienda en el mes de abril del año pasado. En concreto, vamos, hemos preguntado... Eh, ¿Qué pasa o cuál es el estado de esas 50.000 viviendas de la Sareb que Pedro Sánchez prometió movilizar, de las 43.000 viviendas de alquiler asequible que prometió promover y de las 20.000 viviendas públicas y de alquiler asequible que prometió eh, levantar en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa? Como digo, desde para Podemos la materia de defensa es absolutamente clave y es esencial. La pasada legislatura se promovieron desde Podemos avances enormes e inéditos en materia de vivienda, como la congelación del precio de los alquileres, la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento o la primera ley de vivienda de la democracia. Y queremos que la ambición del Gobierno en materia de vivienda no decrezca, no decaiga. Desde Podemos estaremos vigilantes para que ello no suceda. Y la tercera cuestión de la que queríamos hablar es del Consejo General del Poder Judicial. Como saben, hoy se cumplen cinco años de mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial, cinco años de lamentable y penoso secuestro del Partido Popular al órgano de gobierno del Poder Judicial. Esto es una absoluta vergüenza, esto es absolutamente deleznable y es algo que degrada y algo que deteriora enormemente nuestra democracia. Quien lleva cinco años secuestrando al Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular, pero quien lleva cinco años permitiendo y consintiendo este secuestro es también el Partido Socialista. Queremos recordar que ya en el año 2020 Pedro Sánchez firmó con Podemos una ley para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero finalmente Pedro Sánchez y el PSOE se echaron atrás y retiraron su firma. Así que pedimos al Partido Socialista que abandone la hipocresía y que si de verdad quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial deje de interpelar, deje de tender la mano constantemente al Partido Popular, algo que lleva haciendo estos últimos cinco años y que se ha demostrado absolutamente ridículo. Y e instamos al Partido Socialista a que retome la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar facto para renovar de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial. Como digo, es el Partido Popular el que está secuestrando al órgano de gobierno del Poder Judicial, pero el Partido Socialista está siendo cómplice, está siendo connivente de este secuestro y de esta no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para nosotros es una prioridad eh, evidente y, como digo, instamos al PSOE a que retome la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de cara a renovar inmediatamente. El órgano del gobierno del Poder Judicial. Y estas eran las cuestiones fundamentales que les queríamos trasladar, pero si tienen cualquier pregunta de cualquier ámbito tipo Jaez, de lo particular, pues encantado en responder. Hola, buenos días. Dos cuestiones. Por un lado, solicitaron la intervención de Ione Belarra mañana en el Congreso. No sé si han tenido algún tipo de respuesta. Y por otro lado, hoy el portavoz de Sumar ha dicho en relación con las negociaciones en Galicia que no hay que hablar de cuotas. No sé cómo van ese tipo de negociaciones y si tienen alguna respuesta también. Sí, respecto de la primera pregunta, todavía no tenemos noticias. Mañana esperamos tener alguna novedad a ese respecto. Y en cuanto a la segunda cuestión, pues reiterar lo que ya... Dijimos la semana pasada, es una cuestión que corresponde, que compete a nuestra dirección en Galicia. Son ellos los que tienen que llevar las negociaciones y las dos únicas cuestiones que tenemos muy claras son los mandatos de nuestros inscritos e inscritas y es que en las elecciones no puede haber vetos y tiene que haber primarias en, tanto en Galicia como, como en Euskadi. Gracias. Eh, buenos días. Eh, yo quería preguntar, eh, esta semana, ahora el 6 de, de diciembre, si los diputados de Podemos van a, van a ir a, al Congreso, a la celebración. Mañana tendrán la, mañana tendrán la respuesta, en la rueda de prensa que haremos en, en el Congreso tendrán la respuesta. Vale, pues muchísimas gracias.